El ajedrez es, a saber, más que un pasatiempo para los tiempos muertos. Es un hermoso juego de tablero, ¿no? Y es en realidad una perfecta metáfora de la vida. El ajedrez es un juego de decisiones donde nada queda al azar. Y en el ajedrez nos jugamos literalmente la vida, ni más ni menos. Hablemos entonces de la fascinante historia del ajedrez. ¿Qué le parece, no? ¿Quiere saber más? Pues tome asiento, saque su tablero, escoja sus fichas y acompáñenos en esta historia que se pierde en la noche de los tiempos. Soy Miguel Fuyita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. El ajedrez me fue conocido gracias a mi abuelo paterno. Él, un industrioso inmigrante japonés que chapurreaba apenas el español, fue la persona que me alcanzó los rudimentos de esta bella afición y entretenimiento que es el ajedrez. Pues ¿cómo había aprendido el juego de los 64 escaques? Pues la verdad no tengo ni la menor idea. La cosa es que mi abuelo era un estupendo jugador de tablero, impasible e inescrutable. Yo, que de natural era impaciente y no he cambiado un ápice hasta ahora, salía impetuoso, atrevido y belicoso a romper lanzas. Quería acabar rápido el juego y era por lo general bastante agresivo e impulsivo en las partidas, ¿no? Al final, por apurado, terminaba chamuscado, quemando mis fichas, y mi abuelo me miraba con su proverbial paciencia oriental y un atisbo de sonrisa, como diciendo: ya ves, pequeños saltamontes, toma las cosas con calma, o algo para el estilo. Ninguno como él, para macerar sus jugadas en sus inescrutables ojos de alcancía, y siempre salía con alguna movida que escapaba a mi entendimiento. Ganarle a mi abuelo era un triunfo y lo disfrutaba al máximo. Él acostumbraba a retar al nieto que estuviese más próximo y era un magnífico rival, duro de vencer. Y lo dejo ahí, que eso es otra historia. Y ya que estamos hablando del ajedrez, ¿qué es? ¿Cómo se originó? ¿Por qué ese extraño nombre? Pues comenzaremos diciendo que el ajedrez es un elaborado juego de estrategia que involucra a dos jugadores que compiten en un tablero de 64 casillas con 16 piezas cada uno. Es un juego de ataque y de defensa, en el que las jugadas de cada uno de los rivales se intercalan y que consiste en desplazarse a través del tablero y usar las correspondientes piezas para dominar la alternativa del juego, que puede significar capturar las piezas del oponente, dejarle en desventaja, disminuido, y por último forzarlo a capitular. El objetivo final de la contienda es amenazar y dejar fuera de juego a la pieza representada por la figura del rey, ¿no? Del contrincante, ¿no? De turno, ¿no? Lo que significa la derrota de este último. El ajedrez consiste en un tablero que tiene 64 casillas o escaques de tanto color claro como oscuro, ¿no? Y en el que se despliega cada uno de los conjuntos de las piezas de los jugadores, ¿no? Cada una de las piezas tiene determinadas habilidades y limitaciones que forman parte del juego, ¿no? Lo interesante es la combinación de los movimientos de las diferentes piezas con la finalidad de doblegar al rival. Las piezas que forman parte del juego son el rey, que es la pieza más importante del juego, ¿no? Pero apenas puede moverse una casilla en cualquier dirección, ¿no? Cada jugador protege esta pieza y procura evitar su captura por parte del oponente. Y como contraparte, intenta atacar a la pieza homóloga del rival. Tenemos después la reina, que es la pieza más poderosa en el juego, que puede moverse en línea recta o diagonal en cualquier dirección y distancia. La torre, que se puede mover en línea recta en cualquier dirección, ya sea horizontal o vertical. El alfil, que se mueve en movimientos diagonales en cualquier dirección. El caballo, que se mueve en forma de L y puede saltar sobre las otras piezas. Y el peón, que se mueve hacia adelante en una sola casilla. Bueno, al principio, en el primer movimiento se mueve en dos, ¿no? Cada jugador juega, comienza el juego con 16 piezas. Un rey, dos torres, dos caballos, dos alfiles y 8 peones. La disposición inicial de piezas en el tablero se conoce con formación de apertura. Y voilà, de ahí comienza el juego. Parece fácil, pero no lo es. Lo que se trata es de planificar los movimientos propios y a la vez anticiparse a los del oponente. ¿Cuánto dura el juego? Pues yo diría que dura lo que demora en doblegar al rival, o a lo sumo llegar a un punto muerto, lo que se denomina tablas o empate. Depende mucho de la habilidad de los jugadores, ¿no? En un juego convencional no hay límite de tiempo, puede durar unos minutos o alargarse, no sé, durante horas quizás. Ahora bien, ¿y de dónde se originó el ajedrez? El antecesor más remoto del ajedrez es al parecer un juego originario de la India que apareció alrededor de la mitad del primer milenio de la era cristiana, ¿no? Y fue conocido con el nombre de Chaturanga, cuyo nombre significa 4 divisiones, en referencias a las 4 piezas que simbolizaban las unidades del ejército indio de aquella época y corresponden a los actuales peones para la infantería, caballos, que era la caballería, los alfiles, que son los elefantes, y las torres, que son los carros de combate de la versión moderna del juego. El chaturanga se jugaba entre 4 personas en un tablero de 64 casillas, todas del mismo color. Los bandos norte y oeste eran aliados y luchaban contra los bandos sur y este. Sus piezas eran el rajá, de movimiento similar al rey actual, el consejero, que era equivalente a la reina, el elefante, que era el caballo de actual, el carro y los soldados, que iban hacia adelante como paso a paso, ¿no? Como los peones de hoy, ¿no? El chaturanga se expandió rápidamente, siguieron las rutas comerciales llegando al extremo oriente y por el occidente hasta Persia. Una curiosidad es que se manifestaron a lo largo del tiempo múltiples variaciones y se estableció una gran familia de juegos originados en el chaturanga, como los que aparecieron en diversas latitudes, en China, en Japón y en Persia también. El Shatranj, ¿no? La variante desde donde se originó el ajedrez moderno. El influjo persa del Shatranj llegó a Europa. El influjo persa del Shatranj llegó a Europa entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por los musulmanes, aunque también lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa. La otra puerta de entrada a Europa fue Bizancio, ¿no? Y así, llegando por diversas latitudes, el juego cobró inusitada popularidad entre las clases cultas europeas y sentó sus reales. De ahí ya es historia más o menos conocida. A medida de que el ajedrez se extendió a través por Europa, las reglas y las piezas evolucionaron. En el siglo XV, las reglas actuales del ajedrez fueron establecidas y las piezas adquirieron su forma actual. En el siglo XIX, el ajedrez se convirtió en un deporte de competición organizado y se establecieron torneos y campeonatos internacionales. Desde entonces, el ajedrez ha continuado su evolución y ha sido influenciado por, no podía ser menos, por la tecnología moderna, como la creación de programas de computadora para jugar al ajedrez, y una vez le ganaron a un campeón mundial, ¿no? Y la popularización del internet para jugar partidas en línea, cosas de la modernidad, ¿no? Ahora bien, el término castellano de ajedrez proviene del árabe al-Shatranj, pero las otras lenguas románicas utilizan nombres derivados de la raíz latina escaque, procedente a su vez de la voz persa shah, que es rey, ¿no? Que sustituye a la india rajá, ¿no? Esto dará, por ejemplo, escaco en italiano, escaque en catalán, los escaques en castellano, pero que ya no se refieren al juego en general, sino serían los sinónimos de las casillas, ¿ya? Y porque fue desplazado por la palabra ajedrez, ¿no? El escaque en provenzal, el équex en francés, el chess anglosajón. Las raíces árabes se conservan también en la exclamación victoriosa que se profiere cuando se elimina al rey contrario, ¿no? Al shamat, que el rey ha muerto, cuya pronunciación al ascamat ha derivado en el jaque mate castellano o en el escaque mate catalán. Ahora bien, escuchen esto, amigos, ¿no? Cuenta la leyenda que el sabio Brahman Sisa fue el inventor de lo que sería el chaturanga. Pues bien, cuentan que Sisa, deseoso de distraer a su soberano, aquejado por un profundo aburrimiento, concibió el esquema del ajedrez, ¿no? Entonces el rey, absorto en este sutil ejercicio, se curó de la melancolía, ¿no? Después, ansioso por recompensar al sabio, le prometió darle lo que pidiese. Entonces Sisa le dijo, ¿no? Señor, me conformo con un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta y así sucesivamente, doblando el número de granos en cada casilla hasta la última, hasta la 64. Y de eso respondió modestamente Sisa, ¿no? El monarca se rió y le pareció muy poca cosa, ¿no? Y ordenó que así se hiciese, ¿no? Pero lo que no sabía es que jamás pudo cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque el soberano desconocía que la petición seguía una función exponencial y que el número final correspondía a una cifra inimaginable, la producción mundial de trigo de más de 1000 años. Qué loco, ¿no? Eso, si les pareció es una gran historia, escuchen la siguiente. Hay un cuento que se llama La sombra de las jugadas, de Edwin Morgan, que le acabo de contar hace un par de semanas, ¿no? Y dice lo siguiente. En uno de los cuentos que integran la serie de los Mabinogion, dos reyes enemigos jugaban al ajedrez, mientras en un valle cercano sus ejércitos luchan y se destrozan. Llegan mensajeros con noticias de la batalla. Los reyes no parecen oírlos e inclinados sobre el tablero de plata, mueven las piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero, porque le han dado jaque mate, y poco después, un jinete ensangrentado le anuncia: tu ejército huye, has perdido el reino. Genial, ¿no? Imagínense también la relación que hay entre el ajedrez y las artes, una relación fructífera e intensa. Basta recordar al maestro Borges y su ajedrez, a Cavafis y el peón de ajedrez, a Stefan Zweig, ¿no? Y su novela de ajedrez, ¿no? A los poetas peruanos Marco Martos, Jaque Perpetuo, y Rodolfo Inostroza, ¿no? El Gambito de Rey, ¿no? la novela La Tabla de Flandes de Pérez Reverte y muchos escritores más. Recuerdo también un fabuloso lienzo del pintor surrealista René Magritte, Jaque Mate, realmente alucinante. Y otros famosos artistas como Duchamp, Kandinsky, Delacroix, Klee, etcétera, etcétera. Y para estar a tono también con las modas, la muy sugerente serie que estuvo hace tiempo de moda, Gambito de Dama. Sin duda alguna hay ajedrez para todos los gustos. ¿No le ha provocado acaso, amigo, una partida de ajedrez? Usted escoge. ¿Qué le parece? Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, obséqueme un me gusta, comente y por supuesto comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriba a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Chao.